¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo cordial y virtual para todos ustedes. Desde luego, esta noche vamos a platicar sobre el poder de la oración. Y bueno, la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre lo ha revelado a nosotros. Entonces, ¿cómo tener el compañerismo con un ser que no vemos? Esto es el desarrollo de la fe. Pero el desarrollo de la fe no es una corazonada, no es un sentimiento, una opinión. Es una convicción que surge de la revelación que Dios tiene para con nosotros. Y la oración es la respuesta de Dios a su iniciativa divina. Por eso es tan importante desarrollar el hábito de la oración. Es como un respiro. Logras renovar tu vida. Cuando las cosas van bien, ora. Cuando las cosas van mal, ora. En todo momento hay que orar. Y se desarrolla esa fe, esa confianza en Dios, como el grande amigo que nunca habrá de fallarte. Él es confiable, seguro, veraz, íntegro, poderoso, dueño del cielo y de la tierra y de todos los recursos. Y está a disposición de una sencilla oración que puedas hacer. Y el día de hoy es la oportunidad de hacerlo. Esta noche platicaremos con un joven que ha graduado recientemente de teología y nos va a platicar sus experiencias de fe en oración y de cómo ha crecido su confianza en Dios aún ante las adversidades y las pruebas. No te pierdas este momento de testimonio que glorificaremos juntos a Dios, al Dios de lo imposible, tu Padre y mi Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Todo el mundo dice creer en un ser sobrenatural o tener creencias que trascienden sus propias limitaciones. Y esto está bien, pero es una base donde no nos da mucha seguridad. Voy a ponerte un ejemplo breve. Vamos a suponer que tú crees en una silla. Existe esa silla y tú crees en la silla. Pero no basta con creer que existe algo, sino tú puedes usar esa silla y sentarte. Cuando tú te sientas sobre la silla, estás experimentando confianza. Esa es la manera como Dios pide que se relacionen los seres humanos con Él, que tengamos plena confianza en Él, que desarrollamos esa fe en Él, aunque realmente no comprendamos todo lo que pasa, pero sí sabemos que Dios está al control, porque Él lo ha prometido, y si Él lo ha dicho, es que así es y así va a ser, porque Él sabe cumplir su palabra. Esta noche vamos a platicar con Jonathan Pérez Domínguez. Así es. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, Jonathan. No, es un gusto. Gracias también a ustedes por invitarme a este espacio y pues platicar un poco acerca de la vida, ¿no? Las experiencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios y también algunas lecciones que también Dios nos ha dado en diferentes circunstancias, en diferentes escenarios. Y pues qué bonito, ¿no? Recordar todos esos momentos, esas experiencias. Jonathan, Tú vienes de una familia donde aprendiste a orar desde pequeño. Cuéntanos algo de ti para que todos nos familiaricemos contigo. Ok, bueno, mi nombre es Jonathan Pérez Domínguez, eso es lo primero. Soy de la ciudad de Oaxaca. Como ya dijo usted, crecí en una familia cristiana, una familia adventista. Siempre me ha gustado pensar de que Dios no se equivoca con la familia que te da, porque mis papás adventistas, mis abuelitos adventistas. Entonces, desde muy pequeño yo recibí esa educación. Mi abuelita me levantaba a las 6 de la mañana a orar siempre con ella. Leíamos un salmo y desde muy pequeño pues fui inculcado en esa idea. Siempre me gustó mucho estudiar la Biblia. Esos momentos en la mañana eran muy especiales y en la noche también orábamos, así que sí crecí con esa idea, ¿verdad? De que Dios escucha nuestras oraciones. Y ya después fue cuando lo empecé a comprobar. Antes solamente me decían, no, Dios escucha, pero luego ya yo empecé a comprobar que realmente Dios nos escucha. Es maravilloso porque la oración te provee una comunicación con Dios al cual no vemos, pero que existe y que está dispuesto a guiarnos en su infinita misericordia, a fortalecernos, a consolarnos, dependiendo, a alegrarse con nosotros, con júbilo. Y eso es maravilloso, el compañerismo con un ser extraordinario como Dios, creador del cielo y de la tierra, y de tal infinito amor. Pues eso me hace sentir pequeñito y privilegiado, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tú desarrollaste esa confianza en Dios en oración? Cuéntanos. Bueno, como ya le había comentado, mi abuelita, bueno, principalmente mi abuelita, porque mis papás viajaban toda la semana y ellos son maestros en una escuela rural, eran en una escuela rural. Entonces se iban el domingo, en la noche, regresaban hasta el viernes en la tarde, y las personas con las cuales yo me quedaba eran mis abuelitos. Entonces mi abuelita principalmente, porque mi abuelito se levantaba a 5 de la mañana y se iba a trabajar, también es maestro. Me quedaba con mi abuelita, que ya estaba jubilada para ese entonces. Ella siempre me inculcó la oración, ¿verdad? Pero en mi niñez, sí, le puedo decir que tengo una experiencia la cual yo vi de primera mano la mano de Dios. Resulta que nosotros, la familia de mi mamá es del estado de Veracruz, la familia de mi papá del estado de Oaxaca. Íbamos, regresábamos de visitar a la familia de mi mamá allá en Veracruz, íbamos hacia la ciudad de Oaxaca, ya íbamos de regreso. Nos encontrábamos ya a pocos minutos del Istmo, allá en Oaxaca, es una ciudad. En la carretera resulta que el automóvil estaba dando algunas señales de que no estaba bien el motor, había algo que estaba fallando por ahí. El automóvil, después de un momento de avanzar, se detuvo la primera vez. Lo llevamos a un mecánico, todavía era temprano, por ahí de las 8 de la noche. El mecánico hizo lo que pudo, lo revisó, lo reparó y el carro avanzó. Pero más adelante, después de unas 3 horas de camino, ya el auto ahora sí ya empezó a fallar. Y parece como si fallara en un lugar donde no debió haber fallado, porque ese lugar en el cual nosotros nos quedamos era conocido por la delincuencia que había en ese lugar. Yo veía el rostro de mis papás angustiados. ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie, era la carretera, no había ni luz, estaba todo oscuro. En ese momento, pues, a mi mamá y a mi papá, pues, se le ocurrió, dijimos, vamos a orar, algo tiene que pasar aquí. Le puedo decir de que oramos mucho, o sea, mucho. Y con fervor, que quizás no habías tenido antes. No, ¿verdad? De hecho, yo para ese entonces yo tenía 7 años. 7 años más o menos, 6 a 7 años. Yo pues oraba, ¿no? Yo decía, no, pues Dios nos tiene que ayudar, nos tiene que sacar de aquí. Oramos mucho, ¿no? Le puedo decir que sí estuvimos un poquito tiempo ahí, sí, un buen tiempo. Orábamos para que alguien se detuviera o alguien nos auxiliara, algo pasara, ¿no? En eso, ya después de ¿qué le gusta? Después de orar como 15 veces, unas 12 veces, un auto se detiene, se orilla y dijimos, no, pues ya nos ayudaron, ¿no? El señor se bajó, abrimos el cofre y lo que pasa es que, bueno, parecía que estaba baja la pila, tenía algunos problemas también ahí el motor. Lo que hizo fue, bueno, déjeme ayudarle, pero teníamos otro problema. No había luz, como ya le había comentado. En eso entonces se detiene ese señor y a los 2 minutos, 1 minuto, que le gusta, aparece otro señor, pero ese sí no sabemos de dónde apareció porque no venía en un automóvil, se veía como si se acabara de levantar, pero no como veíamos si viviera casas, ahí cerca. Exactamente, porque literal hasta llegó acariciando así el brazo, rascándose el brazo, así como si se hubiera levantado, ¿no? Y, oh sorpresa, traía una lámpara. Entonces, con la lámpara ya nos pudo alumbrar y pareciera como si ya supiera lo que necesitábamos porque también traía una pila consigo, o sea, traía una batería consigo. Entonces, cambiamos la batería y ya el señor le dijo, no, pues llévensela. Y ya, gracias a Dios, después de eso llegamos a un lugar donde podíamos pasar la noche, ya nos quedamos en un hotel. Pero a mí nunca se me va a olvidar eso, porque las dos necesidades que teníamos, Dios las suplió. O sea, primero la persona que nos separó a auxiliarnos, y luego necesitábamos luz, la persona llegó y con la luz. No había teléfonos celulares no, en aquel entonces no, se necesitaba una lámpara. Y pues ahí vi de primera mano que el poder de la oración, o sea, que Dios no es una idea, no, es real, atiende a sus hijos. Es real y se involucra en la vida de sus hijos. La Biblia dice que no será avergonzado aquella persona que confíe en Dios. Ahora, esta confianza que se deposita en Dios es una confianza dinámica, porque Dios te pide que hagas algo que bajo la capacidad de esa orden divina eres perfectamente capaz de hacerla. Y Dios se encarga de hacer el resto que uno no puede realizar. Vamos a suponer en el caso de Lázaro, que murió, y entonces llega Jesús después de 4 días y da una orden. Quiten la piedra. Y entonces, desde luego, ellos pueden quitar la piedra. Pero resucitar a Lázaro no lo pueden hacer. Eso solo lo hace Dios. Y eso es precisamente lo que pasó. Y hay infinidad de ejemplos en la Biblia donde nos dice que la fe viene como consecuencia de obedecer la voluntad de Dios dentro de todas las cosas, dentro de todas nuestras fuerzas, para que Dios haga lo que es imposible para el hombre. Pero nos lleva a una confianza plena de su voluntad cuando lo obedecemos fielmente, cuando nos comprometemos con Él. Entonces, de esa manera, digamos, ustedes hicieron todo lo posible porque llegaran allá donde tenían que ir. Pero pasó lo que tenía que pasar, un accidente, una cosa, ¿no? Ustedes hicieron lo mejor y Dios hizo todo lo posible para que ustedes vieran una manifestación de su gracia con la ayuda que la gente les prestó alrededor. Y tú lo viste con los ojos de un niño. Y tú empezaste a confiar en Dios. ¿Qué pasó entonces? Eso es lo que me gustaría saber. Pero antes quisiera hacerles una invitación a todos mis amigos y amigas que no importa la situación que estés viviendo en estos momentos, porque para Dios todo es posible. Para uno, pues estamos muy limitados. Y al reconocer esto y al tratar de romper todo obstáculo en tu conexión con Dios, si hay alguna adicción, si hay algún pecado, alguna cosa que hay que confesar delante de Dios, hazlo a solas, deja que Él escuche tu ruego y tu oración de limpieza de tu conciencia, de tu alma, de tu corazón. Y entonces pídele con todo fervor la necesidad que tú tienes y Él escuchará. Si tú albergas en tu corazón alguna culpa o quizás algún resentimiento contra alguien, dale el perdón para que Dios te otorgue el perdón De esa manera podrás tener nuevamente esa comunicación maravillosa con Dios y verás la gloria de Dios, como en este caso. Te invitamos a que envíes tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla. De hecho, ya constantemente han estado pasando en pantalla los pedidos de oración y los agradecimientos que ustedes nos están enviando al programa. Y vamos a estar orando por ellos toda la semana. Recuerden ustedes que hay un grupo, ya son varios grupos que se están uniendo a este programa para poder orar por ustedes. Y yo personalmente lo hago, orando no solo por lo que ustedes nos piden, sino aún más, por algo más grande todavía que Dios nos pide orar por ustedes. Así que siempre nos vamos más allá de lo que ustedes piden o entienden, porque Dios trasciende todo pensamiento humano. Así que vemos cómo Dios te contestó cuando eras niño y desarrolló esa fe. Y entonces vas creciendo. ¿Y cómo es que tú decidiste estudiar para servir a Dios en el ministerio pastoral? Bueno, es una larga historia, por así decirlo, pero le puedo decir que siempre quise ser pastor. Desde los 5 años, cuando yo iba en el preescolar, debido a una situación, al dar un discurso de despedida, dije, a mí me gusta hablar en público. Un año después me invitaron a ser niño predicador en mi iglesia y cuando bajé del púlpito dije, esto es lo mío, me gusta predicar. Y es la única carrera que se me ocurrió estudiar. Más bien que Dios me puso en la mente estudiar. No, sí me decían, no, si tienes otra opción, anótala. Ya ponía maestro, ponía etcétera. Y bueno, ahorita de hecho estoy haciendo una maestría en educación, así que las dos cosas. Pero siempre quise estudiar teología. Me gustaba mucho el estudio de las profecías, de la Biblia, y también esos devocionales que mi abuelita me daba, mi abuelito también, la fe que tenía mi familia y que me inculcó, siempre quise ir por esos caminos. Entonces le puedo decir que siempre quise estudiar teología. Y ya gracias a Dios, pues estudié aquí en la Universidad de Montemorelos. Y también me gustaría relatarles una experiencia de oración ya ahora en mi carrera. Que confirmó tu vocación, supongo. Sí, así es. Y precisamente fue en mi primer año de estudios. Resulta que a los muchachos de teología nos mandan cada semestre a un lugar a dar una campaña de evangelismo. Esa era mi primera campaña que daba aquí en la Facultad de Teología, era mi primer año. Yo tenía 18 años. ¿Pero ya habías dado campañas en otro lugar? En algún momento sí, pero no aquí. Sentí una responsabilidad diferente, ¿no? Y ahora vas presentando no solo tu nombre, sino el de la universidad, etc. Aprovechamos de que un sábado antes el director de la facultad nos dijo que aprovecháramos el día de ayuno y oración que se iba a dar aquí en la iglesia. Ese día yo participé y dije, no, pues quiero que Dios me acompañe, así que ayuné y oré. Fíjate que has dicho algo muy, pero muy importante. Cuando hay una situación que trasciende, que es muy pesada en la vida, alguna decisión, alguna crisis, cuán importante es ayunar. Porque, ¿qué expresamos con el ayuno? Que sencillamente nos abrimos a la voluntad de Dios y nos ponemos en sintonía para escuchar la voz de Dios y poder hacer exactamente lo que Él diga. El ayuno no es torcerle el brazo a Dios y decirle como una huelga de hambre, ¿no? Ah. Y decirle o me lo concedes o me lo concedes. No es así. La oración tiene otro propósito. Entonces, cuando uno ayuna, se pone en una actitud de escuchar atentamente la voz de Dios, que no haya nada que distraiga nuestra atención para escuchar exactamente lo que Dios pide de nosotros. Y hallemos fuerza para vivir, como un respiro, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? Bueno, ese sábado lo disfruté, fue un sábado muy bonito, todavía me acuerdo del programa y todo, pero más que todo de la experiencia. Llegó el día de irnos, íbamos todos al estado de San Luis, a la ciudad de San Luis, también ahí cerca. Yo iba con toda la actitud, yo dije, no, pues vamos, vamos confiados, demás, que quería, y más que todo con la motivación de hacer un buen trabajo. Uh-huh. Llegamos allí a la ciudad y yo esperaba, sinceramente tenía altas expectativas, me decía, no, en una iglesia, por fin voy a estar, voy a predicar, etc. No esperaba que, primero, no me quedara en San Luis, fui al que más lejos mandaron, hasta Querétaro, es decir, todavía viajé otras 4 horas para llegar ahí. O sea, la mayoría de tu grupo... Todos. Todos estaban en San Luis Potosí. En San Luis, uh-huh. Y a ti, el único que le tocó en Querétaro. Uh-huh. Sí, el pastor, el encargado de ese lugar, dijo, no, pues te vas hasta Querétaro. Y la siguiente es que, pues, ya esperaba una iglesia, por lo menos. No, me mandaron a un lugar que no había ni iglesia, o sea... Eran 6 miembros, 6 miembros de iglesia nada más. Y ahí tengo que admitir que yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, tú hablaste con Dios y le dijiste, sí, Señor, no era lo que yo esperaba. Yo iba en el auto así, de camino hacia Querétaro, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Pero llegando al lugar, de ahí Dios ya me empezaba a decir de que las cosas iban a estar bien. Lo primero es que la hermandad, a pesar de que eran poquitos, la hermana y su esposo que nos recibió, lo hicieron de muy buena gana. Me habían preparado un lugar muy cómodo y me hicieron sentir en casa. Ah, yo ahí me hinqué y dije, Señor, creo que me trajiste aquí por una razón, perdóname por todo lo que dije en el camino. Y los miembros, como les dije, eran 6, nada más. Y ellos esperaban a uno de cuarto año. Yo iba en primer año y me lo decían así. Hubieran traído a alguien de cuarto. Así te decían. Así me decían. Ay, 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 estaba ahí presente, ¿no? Aquí estoy, hola. Pero sí, decían, no, nos hubieran mandado uno de cuarto, etc. Yo tenía 18 años, o sea, apenas. Y ellos creo que esperaban a alguien que, pues, motivara y demás, ¿no? Pero gracias a Dios, yo vi su mano poderosa. Eran 6 miembros. Pero... Gracias a Dios, cuando terminamos la campaña, ese lugar que solamente tenía 6 miembros, gracias a Dios y gracias al trabajo de los hermanos, pudimos dejar ahí una congregación de 33. ¡33! Eran 6 nada más y terminaron siendo 33, wow. Gracias a Dios. Fue una semana muy bendecida. Yo tenía miedo de hacer el llamado. Yo nunca había hecho un llamado a bautizarse, jamás. O sea, el llamado es la invitación para tomar una decisión de bautismo. Así es, de renunciar a la vida pasada y entregar su vida completamente bajo la dirección divina, ¿no? Y tú hiciste ese llamado finalmente. Sí, yo no quería, yo tenía miedo, decía, si no pasa nadie... Pero mi abuelita, precisamente, una mujer de oración, me llamó por teléfono y me dijo, no tengas miedo de hacer el llamado, porque tú vas a hacer la invitación, pero el que va a mover los corazones es el Espíritu Santo, amén. Es Dios. Entonces, ese jueves yo preparé, yo le puedo decir que preparé uno de los que yo consideraba uno de mis mejores sermones. Pero uno puede ver la congregación cuando se ve que está atenta y cuando parece como si no. Anda ausente. Y yo vi en sus caras como que no. Yo dije, híjole, ¿qué ahora qué hice? Se supone que había... Toda la semana había sido un éxito, pero parecería que ese día no estaban saliendo las cosas. Pero cuando se hizo el llamado al bautismo, se levantaron personas, se levantaron 3, 4, 5 personas, incluso una persona que me habían dicho, con ella ni le intentes porque es de verdad que ella le hemos hecho invitaciones, pero ella nunca nos acepta. Ah, pues, oh sorpresa, esa persona se levantó también. Amén. Entonces ahí pude ver que la oración definitivamente es esa llave para abrir bendiciones, son derramadas y lo que para nosotros puede ser no posible, todo se vuelve posible, porque la fuente, ¿verdad?, de poder, lo trascendente, nos ponemos en contacto con ello y surgen maravillas. Jonathan, me da la impresión, tú tenías grandes expectativas. Yo supongo que en tus oraciones, porque las oraciones de tu abuelita te sostuvieron, pero tú también orabas, sin duda alguna. Tus expectativas eran grandes también, porque a veces tenemos expectativas muy cortas, donde no vemos, pues los resultados son muy humanos, pero cuando las expectativas trascienden al ser humano, entonces ya le damos trecho a Dios, aunque Dios está presente en los detalles naturales y cotidianos de la vida y no nos damos cuenta. A veces nos damos cuenta cuando trascienden las limitaciones de nuestras capacidades, recursos y demás. Entonces, yo me imagino que tus expectativas eran grandes para Dios a pesar de todo. Sí, sí, sí. O sea, yo la verdad es que sí pensaba que Él iba a obrar. O sea, yo decía, Él tiene que aparecer. Pero resulta que dio más. Te sorprendió. No, no. Los resultados te sorprendieron aún a ti mismo. Yo no esperaba 6 miembros, primer año. No me habían dado la mejor bienvenida. Pero cuando se dejó el trabajo ahí, incluso los hermanos luego dieron, la verdad, su testimonio y me dieron gracias por el trabajo que se había hecho. Pero de ahí yo me quedo con eso, de una, no tenerle miedo a las cosas grandes que Dios puede hacer. Amén. Porque ese es un hecho. Y dos, para que veas esas cosas grandes tienes que orar. Amén. Tienes que pedir. Él ya lo sabe, pero hay que pedírselo. Amén. Hay que pedírselo. Entonces, gracias, Jonathan. Queridos amigos y amigas, ustedes pueden ver cómo es que cuando te pones en contacto con la voluntad de Dios, tus expectativas crecen. No puedes quedarte en las expectativas cómodas que tienes hasta ahora, porque en comunión con el ser más maravilloso y poderoso, infinito, bueno, no puedes quedarte igual. Allí eso creces por la gracia de Dios. Pero es todo a través de la oración de fe, que se cultiva en la meditación y reflexión de las promesas de Dios. Todo en oración. Si hacemos esto, veremos frutos que solamente glorificarán a Dios y a nadie más. Porque esa es la misión de nuestra vida, darle a Dios la gloria que su nombre merece. Por eso, mientras escuchamos un canto especial, una melodía especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios, sigamos enviando los pedidos y los agradecimientos que pasarán en el programa, en su pantalla. Escuchemos. Lo que tú estás pidiendo solo Cristo puede ver. Una salida construida desde antes que lo puedas ver. Lo que tú estás pidiendo solo Cristo puede ver. Una salida construida está obrando desde antes que lo puedas ver. El que habita al abrigo del Altísimo, aquel mundo bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía y castillo mío es Jehová. El que habita al abrigo del Altísimo, aquel morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía y castillo mío es Jehová, en quien confiaré, en quien confiaré. Ahora vamos a orar por todos los pedidos que ustedes han enviado y que han pasado en la pantalla, para que todos ustedes anoten esos pedidos y nos unamos como un gran grupo de oración. Recuerden que ciertamente hay personas que estarán orando por esas peticiones, Pero la idea es que todos nos unamos a orar los unos por los otros, para que la gloria de Apocalipsis 18:1 pueda inundar este mundo de luz y de esperanza. Así que vamos a orar, les invitamos que inclinen su rostro en estos momentos, allá donde estás, con tu familia, solo. Vamos a inclinar el rostro, que vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Puedes dirigirnos, Jonathan, yo haré la siguiente oración. Claro, con mucho gusto, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, primero que nada, Señor, quisiéramos agradecerte por todas las bendiciones que has derramado sobre nosotros hasta este momento. Señor, la vida es una oportunidad para ponernos a cada momento a cuentas contigo, y también te queremos agradecer porque sin duda alguna has sido bueno con nosotros. Sin embargo, Señor, también hay peticiones que acongojan nuestro corazón, algunas peticiones también por decisiones que se van a tomar, a lo mejor también de personas que necesitan sanidad, otras que no saben qué decisión o qué dirección tomar, Señor. Por todas esas peticiones queremos ponerlas en tus manos. Amén. Queremos, Señor, que tú puedas responder a esas oraciones, inclines tu oído y puedas también escucharnos. Señor, te agradecemos también porque tenemos este medio para comunicarnos contigo. Has dejado este medio para que esos almacenes que tienen todas esas bendiciones puedan ser derramados sobre nosotros. Y con esa confianza, Señor, de que tú nos escuchas, te ponemos todas nuestras condolencias, todas nuestras también, nuestras peticiones en tus manos. Respóndenos, Señor. Haz milagros en nuestras vidas, y que Amén. Toda persona que esté mirándonos en estos momentos, que esté escuchando esta oración, si tiene algún pedido en especial, tú puedes responderlo. Amén. En el amor de Cristo Jesús, pues, te colocamos todo esto. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre, a ti, al único Dios verdadero, venimos con toda nuestra entrega y corazón a depositar nuestras necesidades delante de ti, nuestros ruegos, y también, Señor, agradeciéndote tantas infinitas misericordias que has tenido sobre cada uno de nosotros, porque a pesar de la oscuridad y el dolor y sufrimiento que hay en este mundo, aún podemos ver las riquezas de tu amor fortaleciéndonos, animándonos, guiándonos, como hemos escuchado en el testimonio de esta noche. Queremos pedirte, Dios eterno, que tú tomes nuestro corazón, lo transformes, que no haya ningún pecado que pueda obstaculizar que nosotros podamos escuchar tu voz y disponernos de corazón a obedecerte fielmente, a comprometernos contigo, porque tuyo es el poder, la gloria y el reino. Nos entregamos a ti en adoración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jonathan, muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Tú tienes una promesa que va a quedar para que todos meditemos durante esta semana en ella. Vamos a escuchar la promesa que Jonathan tiene para nosotros. Esto me gusta recordarlo cuando estoy pasando por un momento difícil, y todo eso que me han enseñado, todo eso que yo también he explorado y he experimentado, y es que Dios nunca nos falla. Todos en algún momento podemos fallarle a alguien o nos pueden decepcionar a nosotros, pero hay alguien que no nos puede decepcionar, y ella es Dios. Y precisamente Números, capítulo 23, versículo 19, habla de eso. Números 23, 19 dice: Dios no es un hombre como para mentir, y no es un mortal como para ser indiferente. Entonces, eso yo me quedo, porque Él es alguien que a mí no me falla. Todos me pueden fallar, pero sé que Él no me va a fallar a mí. Esa es una promesa que siempre me gusta recordar. Amén. Gracias, Jonathan. Queridos, recuerden ustedes que la confianza, la fe en Dios se desarrolla a través de una relación íntima en oración, ruego y acciones de gracias. Por eso, por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.